Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Olmos Media Link, esta producción hecha con mucho cariño para todos ustedes. Hoy lo invito para que se quede conmigo en todo el programa. Tenemos algo realmente muy exquisito para todos ustedes, el Ballet Folclórico Nacional de El Salvador. Pero antes, los dejo con nuestro video oficial de Olmos Media Link. Ya regreso, no se vayan. Ya estoy de regreso con ustedes. Muchas gracias por continuar conmigo en este enlace súper especial. Hoy en este programa visitamos el pueblito mágico Popotla, localizado muy cerca de Playas Rosarito, Baja California, México. Además tenemos la música de Carlos Torres, el metapaneco santaneco Carlos Torres y también la parte más importante de este enlace, la participación del Ballet Folclórico Nacional de El Salvador. Pero antes, vamos a titulares, la sección donde informamos temas de interés general para todos. Ya regreso, quédese en titulares conmigo. Estoy en titulares con ustedes. Muchas gracias por continuar conmigo en esta sección donde informamos temas de interés general para todos. Bueno, si usted vive en Los Ángeles y trabaja en un restaurante, hay una posibilidad de que usted pueda obtener $800 de parte de la ciudad de Los Ángeles. Así es de que lo invito para que definitivamente investigue, averigüe, consulte, llame a algunos organismos del área de Los Ángeles y a lo mejor usted se acredita $800. Por otro lado, también quiero decirles algo muy importante que se maneja en este momento a nivel de noticias, y eso es de que los hispanos que viven en el Valle de San Fernando están en la categoría de los más afectados por el coronavirus en todos Los Ángeles, en el condado. Así es de que, bueno, hay que ponerse las pilas, hay que averiguar más y si usted vive por ahí, trate de mantener todo lo que es el tema de la distancia social. Seguimos, ya saben ustedes de que el tema central del estado de California es el cierre que tenemos y bueno, eso lo que hace es repercutir en actividades y en diferentes profesiones, trabajos, etcétera. Así es de que veamos de forma rapidito lo que son algunas actividades que tienen muchas restricciones en el estado de California, de acuerdo a lo que acaban de decir de parte de la oficina del gobernador Newsom. Así es de que veamos instalaciones recreativas al aire libre, pero sin venta de comida, bebida o alcohol y sin acampar durante la noche. Estos son lugares que tienen restricciones definitivamente y bueno, hay que ponerle atención porque si no se mantienen estas, no se respetan estas restricciones, estas instrucciones, bueno, las consecuencias pueden ser con multas o arrestos, detenciones, etcétera. Comercios minoristas y centros comerciales con capacidad interior limitada al 20%. No se permite comer ni beber dentro de las tiendas. Hay que ponerle atención a eso porque pues algunas personas pueden ser multadas también. Los lugares de cultos, las iglesias son afectadas también y solamente podrían ofrecer servicios ocultos, servicios religiosos al aire libre. Los restaurantes que ofrecen comida para llevar solamente, recoger o enviar. Así son las restricciones y hay que seguir el tema de que los afectados en la industria de la comida son muchísimos y bueno, se espera una ola de cierre de restaurantes después
de que pase o termine la pandemia. La buena noticia es de que estamos esperando que se supone que para finales del mes de diciembre se cuente ya con la vacuna, y el tema de discusión en este momento con las autoridades es quiénes serán los primeros que reciben la vacuna del coronavirus. Las escuelas del kinder hasta el grado número 12 no se verán afectadas, incluso la educación en persona. Actividades físicas al aire libre todavía se pueden mantener, así es de que no hay que descartar de que en este tiempo de pandemia hay que asegurarse de que se puede hacer actividad física al aire libre. Se insta a los residentes a que se abstengan de reunirse con alguien fuera de su hogar en la medida de lo posible. Eso es algo que se ha venido manejando, discutiendo, presentando y haciéndole una petición muy específica a la gente, que durante las fiestas de Navidad, acabamos de pasar Thanksgiving, se ha pedido de que no se hagan reuniones de mucha gente, con mucha participación de público. Las áreas que están cerradas debido a la orden de permanecer en casa. Estas siguientes son algunas de varias actividades que están totalmente prohibidas. Área de comedor de los restaurantes, patios de recreo interiores y exteriores, instalaciones recreativas, museos, acuarios, zoológicos, cines, bodegas, bares, cervecerías y destilerías, centros de entretenimiento familiar, salas de juego y apuestas como los casinos. California está trabajando para restringir temporalmente los viajes no esenciales en todo el estado de California. Bueno, allá tienen ustedes algunas actividades que es importante conocer definitivamente para no estar y caer en sorpresas. Porque alguien puede decir yo no lo sabía. Hay que hacérselo conocer a algunas personas, familias, familiares, etcétera, para que no sean presas de cualquier multa o también de sanciones en sus negocios. Hablando por otro lado, ya saben de que la policía de Los Ángeles, el LAPD y la ciudad de Los Ángeles van a dar tarjetas de $100 y $200 a cambio de armas de fuego. Eso es muy importante. Así es de que si alguien tiene alguna pistolita, no importa si es viejita y usted no haya que hacer con esa pistolita, hay que cambiarla por $100 o $200, porque hoy en la pandemia se necesita mucho el dinero. Siguen también ustedes siguiendo, me imagino, la novela que tenemos con el tema de la salida de Donald Trump. Es muy preocupante, todavía no vemos que Donald Trump dé su brazo a torcer, y es un peligro de que esto pueda llegar o pudiésemos llegar a una guerra civil. La cosa no está del todo tranquilo. Sabemos de que hay muchas dificultades, especialmente en Atlanta, en Georgia, y seguimos con la preocupación nosotros de que pueda existir violencia cuando llegue el 20 de enero, que es la fecha cuando se supone que toma posesión Joe Biden. Administración de Trump ha demandado a Facebook, ya sabían ustedes, esto es una noticia de este día, y alega que la compañía favorece a trabajadores extranjeros. Se sabe también que presuntos sobornos para conseguir indultos de Trump antes de que deje la Casa Blanca noticia. Y me parece que lo importante aquí hay que realizar y hay que entender de que definitivamente se está manejando mucho la idea de que la administración de Donald Trump va a ofrecer algunos perdones con mucha anticipación. Lo extraño de todo esto es de que ¿qué se puede perdonar si todavía no se encuentran en culpabilidad o no se ha declarado como culpables a la familia especialmente y algunas personas muy cercanas a Donald Trump, como es el caso del abogado Giuliani, el que está a la cabeza de todas estas demandas en el tema de reconteo de votos, y el que está manejando con mucha certeza de que ha existido fraude en las elecciones pasadas de noviembre. La justicia investiga presiones a la Casa Blanca para obtener indultos de Trump a cambio de donaciones. Hay un tema muy interesante en todo esto, mis amigos, y el tema es de que
Bueno, son muchísimos los millones de dólares que ha logrado recaudar Donald Trump para hacer esta lucha con el tema de pues las demandas que se llevan en muchos lugares. Y bueno, lo chistoso es de que se está manejando mucho a nivel de noticias de que de todos esos 170 millones, me parecen, que han logrado recaudar, bueno, Donald Trump va a quedarse con muchos millones de dólares. Y bueno, parece que es un tema pues que lo va a perseguir después de que salga de la Casa Blanca, porque realmente sí nos parece que es un hecho inevitable. Sale Donald Trump, entra Joe Biden con su nueva administración. Aquí la pregunta que tenemos que nosotros hacernos es que si realmente vamos a estar envueltos en un momento muy turbulento con la salida, si va a haber pues realmente violencia, si estamos al borde de una guerra civil o no. Así es de que por ahí están las cosas, amigos. Es importante que nosotros sigamos totalmente informados, porque bueno, es importante saber dónde estamos parados. Lo cierto es de que pues se sigue hasta el momento pues este impasse. Incluso el abogado pues de la fiscalía, el abogado del país, Barr, el señor Barr, pues dijo de que no existieron, no hubo fraude en las elecciones. Y bueno, eso también es un punto menos que tiene pues en el reclamo el señor Donald Trump. Seguimos, y la otra noticia de mucha importancia es de que se sigue manejando la idea de que tendremos definitivamente pues otro paquete de ayuda económica para la población de Estados Unidos, que seamos elegibles. Y bueno, esto será a causa de lo que hemos sufrido económicamente por el tema de la pandemia. Así es de que hay que estar pendientes, y al no más poder, y cuando se dé la noticia, el banderillazo, hay que estar pendientes definitivamente de lo que se está manejando con el tema de la nueva ayuda, la segunda ronda de ayuda o el paquete económico. Quiero cerrar diciendo de que Mitch McConnell se opone a un nuevo plan de ayuda de 900 mil millones de dólares, que sería la nueva propuesta que se está manejando. Así es de que vamos a seguir, bueno, con mucha atención, pues todo lo que sucede con el tema pues del traspaso de poder, con el tema de la pandemia, etcétera, con todos estos temas que son de mucha importancia. Una vez más, le pido a todos ustedes de que nos que conozcamos el tema de las restricciones, y bueno, para no caer con sorpresas muy malas en nuestros negocios o en nuestras vidas particulares. Restricciones a causa del coronavirus en el estado de California. Quiero cerrar, amigas y amigos, diciendo de que también estamos muy pendientes de todo lo que va a suceder en febrero 28 allá en nuestro país, a causa de las nuevas elecciones que tendremos para diputados, alcaldes y concejales. Así es de que estamos planificando nosotros, hacer un viaje y tener, bueno, de alguna forma, pues esas noticias frescas desde el lugar de los hechos. Así es de que manténganse ustedes pendientes, porque a lo mejor pues usted va a encontrar mucha información a través de nuestro enlace Olmos Media Link. Bueno, vamos a salir de esto y nos vamos directamente a lo que es la notificación de nuestros servicios profesionales Olmos. No se vaya, quédese conmigo. Vea, a lo mejor encuentra algunos temas de mucho interés en los servicios profesionales de nuestra oficina localizada en la ciudad de Los Ángeles. Ya regreso, no se vaya. Canizales, ¿está padeciendo de ansiedad, depresión, ataques de pánico u otras enfermedades? No dude en llamarme y hacer una cita. Usted podrá tener la enfermedad, nosotros tenemos la solución. Llame al número que aparece en pantalla.
daños personales, no se preocupe. La oficina legal del abogado Salomón Zavala le puede ayudar. Llame al 213-260-0121. Buscaremos la mejor compensación para usted. Recuerde, 213-260-0121. Esos son los servicios de nuestra oficina Servicios Profesionales Olmos, localizada en la ciudad de Los Ángeles. Recuerde, nosotros hacemos impuestos, declaramos impuestos por usted, impuestos individuales y también de su negocio, no importa el tipo de negocio. También ofrecemos consultoría a los pequeños negocios. Recuerde, estamos en un momento muy difícil con la pandemia. Muchos negocios quieren cerrar, muchos negocios están en problemas. Bueno, aquí estamos nosotros. Además, si usted quiere tener su propio negocio en esta pandemia y no sabe cuáles son los permisos o las licencias que usted necesita, bueno, estamos aquí para servirle. Lo mismo ofrecemos nosotros, venta de seguros de vida, pólizas de seguro en una diversidad. Y también, por último, lo más importante en este mercado muy calientito, en compra y venta de propiedades o locales comerciales o industriales. Estamos aquí para servirle en todo lo que se trata de bienes raíces o real estate. Comprar o vender una propiedad, llámeme ya, haga una cita y de forma directa lo voy a atender. Llámeme al 213, este número que aparece en pantalla, 260-0121. Bueno, hoy vamos ya a lo que realmente es la parte más importante de este super enlace, lo que tenemos con el Ballet Folclórico Nacional de El Salvador. Agradezco a Jorge Dalton, director de la Secretaría de Audiovisuales y Cultura de El Salvador, por permitirnos pasar estas bonitas imágenes, este bonito video, este bonito documental del Ballet Folclórico Nacional de El Salvador. Disfruten el Ballet Folclórico y, por supuesto, ya regreso con ustedes. Falta uno.
Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes, les de Dios. ¡Hey! Vengo a divertirles un momento, dispénsenme, por favor. ¡Hey! Cuando llego a mi casa me pongo a pensar y digo, ¡hey! ¿Para qué quiero la cama si no hay quien duerma conmigo? ¡Hey! Por aquí pasó una niña delgadita de cintura. ¡Hey! No pierdo las esperanzas de gozar sus hermosuras. ¡Hey! Las muchachas de este tiempo son como la tortolita. ¡Hey! Apenas les dicen mi alma, luego paran la colita. ¡Hey! Qué triste canta el tecolote cuando ya está amaneciendo. ¡Hey! Así cantaba mi suegra cuando se estaba muriendo. ¡Hey! San Pedro tenía una novia y San Juan se la quitó. ¡Hey! Si los santos hacen eso y de ahí nosotros, ¿por qué no? ¡Hey! Thank you.
¿Cómo estaba la locación? ¿Vos lo fuiste a ver? No. ¿Quién era no, que no lo fue? Bajé. Ah, no fui. Bayro fue. Ah, pues cuando nos bajemos. Éxitos, éxitos. Video magistral. Para el
¿Listo? Acción, dele. Buenas tardes, señor Tom. Uy. Dámelo un poquito más, que este tiene un poquito de frío. Ahí mirándose. ¿Lo vemos a usted o cómo? Sí, pero sin estar serio. Sí, estoy. Poquito, poquito. Ahí, 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 a poner besitos arriba, ¿sabes? Eso, dale. Con la misma energía de como si sintiera la música, ¿eh? Dale. ¿Te contaste, Gerardo? ¿Te cuento? Sí, así es. Ocho. Sí. ¡Una! Mira, vendemos ese caballo, ¿eh? ¿No lo quiere comprar? El jinete, a ver, ¿ah? Va a aguantar. ¿Cómo? El jinete, a ver, va a aguantar la cabeza. ¿Usted es jinete? Ah, yo sí. Sí, va. Párese ahí, miren ahí. Vete para acá, sí, para acá, no, para acá. Ah, te dio pena. Espero que usted haya disfrutado ese maravilloso audiovisual del Ballet Folclórico Nacional de El Salvador. Tomo la oportunidad una vez más de agradecer a la Secretaría de Audiovisuales y Cultura de El Salvador y a su director Jorge Dalton por permitirme presentarles a ustedes este maravilloso trabajo audiovisual. Los colores, el baile, la música en vivo y sobre todo las localidades son realmente algo especial. Así es de que gracias, gracias, gracias por permitirnos presentar a ustedes este bonito trabajo una vez más. Hoy nos dirigimos a Cámara Curiosa. Visitamos un lugar mágico, bonito en Baja California, ahí muy cerca de Rosarito y de Ensenada. Me refiero a la localidad del pueblo de Popotla. Así es de que si usted viaja para esa área dentro de los próximos días de fiesta, no se olvide visitar Popotla, un lugar donde va a comer muy sabroso y va a tener una panorámica muy bonita. Disfruten Popotla en Cámara Curiosa. Me encuentro en un pueblo muy pequeño que se llama Popotla, un lugar turístico, después de pasar Rosarito aquí en Baja California. Y bueno, yo disfruto de la comida, del lugar turístico y por supuesto de el espectacular Océano Pacífico. Así es de que sigan con Cámara Curiosa y con Olmos Miriam Lee.
Mire, vente con cuadros, gabanes, macas, guaraches. Es un pueblito pesquero. Aquí llegan temprano con sus barcas a ver su pescado y ponen sus puestecitos. Pero chiquitita, no te dejo seguir amando, mi gusto es. Pero amasita, yo te dejo seguir los pasos hasta donde esté. Aunque me den de balazo, tope en eso que al cabo y mi gusto es. Seguimos con Olmos Media Link. Muchas gracias a todos ustedes por seguir en este enlace súper especial.
Recuerde de que somos una nueva iniciativa buscando formas más efectivas de comunicación en tiempos de pandemia. Hoy quiero presentarles una vez más a nuestro amigo metapaneco, santaneco, Carlos Torres, que cada día, en cada ocasión, presenta mejores materiales musicales en una carrera ascendente que lleva pues, en el sur de California. Veamos entonces los videos musicales, su último trabajo, su último video de Carlos Torres. Disfrútenlo, nos vemos enseguida. Las fiestas en Metapan, cantemos todos contentos y vámonos a bailar. Esta cumbia guapachosa llamada mi Metapan. Así nuestras tradiciones bailables en carnaval se gozan y se disfrutan aquí en mi Metapan. Y vámonos pa'l estadio, la pólvora va a empezar. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Ay, qué lindas son las fiestas de mi pueblo Metapan. Hermano lejano, vente, celebremos sin parar. 24 y 31, esto es de nunca acabar. Pásale tú a la fiesta, que esto ya va a comenzar. El amor es bonito,
es solamente entre dos. Es algo tan hermoso, inexplicable, que hace latir mi corazón. Saber que tocas el cielo, cuando te hago el amor, y tiembla todo tu cuerpo de pasión, hasta la culminación. Y el corazón se acelera y se acelera hasta perder el control. Es que todo es muy bonito cuando hacemos el amor. Y el corazón se acelera y se acelera hasta perder el control. Es que todo es muy bonito cuando hacemos el amor. Tocas el cielo cuando te hago el amor, y tiembla todo tu cuerpo de pasión hasta la culminación. Y el corazón se acelera y se acelera hasta perder el control. Es que todo es muy bonito cuando hacemos el amor. Y el corazón se acelera y se acelera hasta perder el control. Es que todo es muy bonito cuando hacemos el amor. Llegamos al final de Almost Media Link. Muchas gracias a todos ustedes por haber sido parte de este super enlace especial. Espero que haya disfrutado todo el programa y, por supuesto, la invitación es para la próxima ocasión. No me falte. Hasta pronto.